jugada, en un momento determinado, el partido está 0-0, Neri se agarra la pelota, le tiran una pelota larga sobre el lado del América, arco de la Colombes, encara diagonal, Coelho empieza a resbalarse, Neri busca la posesión, consigue la posición, hay una cámara, un enfoque que se viralizó en las redes sociales que muestra una especie de antebrazo sobre la espalda de Coelho, el futbolista Coelho termina cayendo, Neri se queda con la pelota, toma dominio de la pelota y define con cara interna de pie derecho de manera espectacular ante la salida de Roget al palo izquierdo. Neri sale a festejar el gol y en el momento que festeja, ahí es cuando Burgo dice, señores, pita, posición, situación ilícita, falta de Neri sobre el jugador Coelho y se termina anulando el gol. A ver, en este tipo de jugadas vamos a utilizar la terminología que se usa hoy por hoy y que los árbitros tienen que tomar en cuenta es ¿qué impacto produce la acción, de este caso, del infractor sobre quien recibe la infracción? Entonces, lo que el árbitro tiene que analizar es decir, la acción de ese brazo sobre la espalda de Coelho, hecho objetivo, ¿fue de la suficiente intensidad como para desestabilizarlo y que perdiera el control del balón? ¿Sí o no? Entonces, ahí entra la parte subjetiva de la sanción del árbitro. Porque lo que la gente sabe, que en toda sanción siempre hay una parte subjetiva que es la interpretación del árbitro. Exacto. La interpretación del árbitro es que ese brazo, antebrazo sobre la espalda de Coelho, produjo un impacto tal que para él lo tiene que sancionar. Pero a mí me merece varias consideraciones el tema. La primera, que la sanción de la falta demoró mucho en hacerla el propio árbitro en campo. Exacto. Si nosotros exacto. recordamos la jugada, más allá de que la instrucción a los asistentes es esperar, hay algo que está en la tapa del libro, y esto es de las primeras clases cuando te recibís de árbitro, es decir, hay situaciones que por la extremada gravedad que pueden tener, pítala si estás seguro y no dejes que tenga consecuencias. En este caso, Burgos tuvo dudas. No tengo duda de eso. Exacto. O sea, el árbitro tuvo duda, ¿por qué? Porque no es una sanción inmediata. Cuando yo te digo, uno entrena el ojo para ver árbitros, me llamó mucho la atención. Cuando digo demoró mucho, estoy hablando una milésima de segundos, pero que en la jerga arbitral, quien nos está escuchando sabe, y esto lo compartí con varios colegas, es decir, no fue esa sanción en una situación que se podía haber evitado, porque si la sanción se hacía en forma inmediata, quizás ya no había ni siquiera conversión de gol. Exacto. ¿Por qué? Porque si vos sancionás la falta en forma inmediata, inhabilita todo lo otro. El problema es que lo que no lo inhabilita es que el pitazo del árbitro, desde mi punto de vista, esta es una jugada preciosa para sentarse de un lado de la mesa uno, Burgos del otro, televisión, asistente, y decir, analicemos qué fue lo que te pasó antes de entrar en el VAR. Porque si nosotros no empezamos a analizar lo que se arbitra en campo, estamos haciendo lo mismo que estamos criticando. Porque acá todo se quiere arreglar con el VAR y lo que nos estamos olvidando que el 91% de las intervenciones del VAR correcta, que según la estadística que largaron hace un tiempo, significó que ese 91% de asistencia correcta del VAR significaron todos errores de árbitro. Y yo me pregunto, ¿qué se hizo con esa cantidad de errores de árbitro? ¿Se trabajó? No se trabajó. Y lo que se hizo fue mínimo. Bueno, en este caso, analizado lo que el árbitro sancionó en cancha, desde mi punto de vista, hay un error técnico en cuanto al tiempo y el momento que él elige de sancionar la falta. Lo que no quita que para él haya sido infracción, para mí le faltó la velocidad mental suficiente para que su toma de decisión no generara una consecuencia posterior. Gustavo, te consulto. Ahora, te consulto, pará. Parate ahí un segundito, porque vos decís algo muy interesante. Desde el momento que se genera la jugada al momento que pita, hay un espacio, por más que sean fracciones de segundo, lo suficientemente intenso en tiempo para que Neri termine acomodando el cuerpo y definiendo ante la salida de Roget.
Con lo cual, si hubiera pitado en el momento de la infracción, inhabilitaba todo lo que venía después. Por eso le permite a Neri salir con sus compañeros a festejar el gol. Están abrazados y ahí se dan cuenta que Burgos, un instante antes, había cobrado la falta. Yo comparto con vos, Burgos dudó. Ahora yo digo, si Burgos dudó, explícale a la gente que no lo termina de comprender, te cuento por los mensajes que nos llegan, que son de todo tipo, color y tamaño, por qué en esta circunstancia los que están en el VAR no llaman a Burgos para decir, vení a chequearla ante una eventualidad, No te me adelantes, por eso te dije, si no analizamos primero qué pasó en campo, no vamos a entender lo que pasó después. Por eso viene ahora, por eso te dije, primero quiero analizar, porque este aporte que uno quiere hacer, es decir, señores de la comisión, ¿dónde tenemos que hincar el diente? Primero que nada, en la toma de decisión, ahí faltó algo. Y hay un tema con esto, junto con esto, es que hay árbitros, y Burgos es uno de ellos, que te pita de la misma manera, y el reglamento está ahí, aunque la gente se ría, la intensidad del silbato y la forma de señalizar no puede ser la misma de un lateral, de un saque de meta, a una falta que puede terminar siendo compleja como esta. Entonces, no existió el silbato de la forma que debió haber existido y no existió una actitud del árbitro de ir al lugar de la falta, sancionarla con energía, y acá viene la palabrita clave, y vender esa decisión para que todos los que estábamos mirando dijéramos, la vio, está seguro, es falta, y hoy nadie estaría discutiendo absolutamente nada. Bien. ¿Por qué? Porque demoró en ese sentido. El tema del VAR, esto que uno analiza desde el sillón de su casa muy cómodo, el VAR, en este caso Stojic a la cabeza, era el VAR que teníamos anoche en el partido, debió haber visto esta situación, pero a ver, el tema pasa por, ¿está el VAR capacitado para poder entender la situación y colaborar en la administración del partido? Y está claro que no. ¿Por qué? Porque si no el VAR en esta jugada puntual, con todo este análisis que yo te hago desde mi casa mirando la televisión, el VAR teniendo toda la tecnología, por lo menos para salvar la situación del arbitraje, exacto, le debió haber dicho, exacto, vení, mirala, te doy la segunda oportunidad, porque acá hay algo clave. Hoy los árbitros tienen la segunda oportunidad que hace años atrás no teníamos. Exacto. Por eso nosotros decimos, la herramienta es buenísima, pero si se utiliza bien. El mismo árbitro que se queda con esa duda debió haber asistido al costado a decir, pará, el brazo estuvo, el contacto estuvo, me falta la intensidad. Y eso el VAR podía haber ayudado. Exacto. Entonces hoy tenés una situación donde se toma, para mi gusto, una decisión errónea. Si bien existe el contacto, para mí la intensidad no es tal, porque inclusive hay un detalle que el VAR lo podía ayudar. La caída de Coelho no es inmediatamente enseguida del contacto del brazo. Hay un espacio entre que está el contacto del antebrazo, Coelho que transita unos metros y recién se cae. O sea, no es que contacto de brazo y me caigo. Hay un trasiego, hay una separación del brazo de Neris sobre la espalda de Coelho para que recién Coelho cae. Lo que te demuestra a las claras que ese antebrazo en la espalda de Coelho no fue lo que generó la caída. Traté bien de ser lo más claro para que se entienda cómo transitó desde mi punto de vista y cómo debió haber transitado esta jugada. Gustavo, mirá, un par de consideraciones. Si la situación se hubiera dado como vos expresás que se tendría que haber dado, si el VAR lo hubiera llamado al árbitro y le dice, mirá, te ofrezco la posibilidad de una segunda instancia para que veas, para que observes, y suponete que el árbitro Burgos hubiera ido hasta el monitor y hubiera respaldado su decisión originaria, yo puedo estar de acuerdo o no, pero por lo menos, viste cuando vos hablabas, hay que vender también lo que cobra el árbitro, pero me la vendieron. Exacto. Me la vendieron, exacto, está bien, me le pusieron el moño, no estoy de acuerdo con lo que cobraron, pero me la vendieron. Acá te quisieron hacer un regalo, sin caja y sin moño. ¿Qué es lo que faltó? Faltó la segunda parte. Faltó el VAR que le sugiriera que fuera a ver la jugada.
desde ese punto de vista, expresándolo en función de lo que te escucho todas las mañanas. ¿Quién era el VAR del partido, Gustavo? ¿Recordás? ¿Liodán González era? Osto Hitch, perdón, pobre Liodán. Liodán estuvo en el Saroldi. Osto Hitch era exacto. El del VAR que estaba en el Estadio Centenario. Gustavo, desde tu apreciación, ¿estuvo mal cobrado la falta en favor de Nacional? ¿Debió convalidarse el gol? Sí, no tengo dudas. Uh-huh. No tengo dudas. A ver, vuelvo a repetirte. No tengo dudas que no existió, que para mí es una jugada típica de tantas que hay en el partido que no son motivo de sanción, que son contactos lógicos. El fútbol es un fútbol de contacto lógico. Y vos permitime, y te voy a saltar, ¿y por qué te voy a hacer esto de exprofeso? Porque vos tocaste una jugada del Saroldi, de un agarrón de camiseta, sí. donde el VAR era Liodán, donde no hay la intensidad suficiente, más allá que el agarrón pueda ser claro, y se analiza desde ese punto de vista, y no se sanciona un penal. Pero claro, ¿cómo yo le digo a la gente de River? En tu partido la intensidad no fue la suficiente y para mí correctamente no se sanciona penal. Y en el partido de Nacional, este toque, que fue un toque propio del fútbol, sí se sanciona y se anula un gol. ¿Qué pasa? Alguien está descendido, bárbaro. Pero la repercusión que hoy tienen los fallos en esta definición, exacto. Van a tres o cuatro interesados. No es uno el perjudicado o uno el beneficiado. Es una cadena de situaciones que después terminan en los tuits, en las quejas de los dirigentes y todo lo demás. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros decimos lo que demuestra la falta de trabajo y lo que falta de practicar el VAR, son estas las situaciones. Claro. Porque claro. Tenés que salir a decir por qué esto está bien y por qué esto está mal. Y bueno, porque sigue fallando el tema humano. Porque lo que falló ayer en el partido de Nacional fue un tema humano, no falló la tecnología.